Sí, lo que nos dio la victoria es la confianza de que lo que hemos estado haciendo va por buen camino, ¿no? Pero es una victoria nada más, o sea, hasta ahí llega y ya tenemos que, porque hablé con ellos, que hubo algunas situaciones que teníamos que mejorar, obviamente, pero lo principal es que hay un grupo totalmente, primero recuperado, emocionalmente y físicamente. Y además un grupo con mucha ganas de sacar esto adelante, ¿no? Así que partiendo de todo esto, ha sido sí una semana más llevadera, diría yo, pero con la obligación, por supuesto, de no aflojar y de seguir por este camino que estamos empezando a hacer. Y si le sumo, profe, que siguen invictos, que la valla salió en cero en este partido, que el trabajo en defensa se notó mucho más coordinado que en otros. Sí, es que por eso te digo, o sea, lo que hemos estado hablando prácticamente desde que arrancamos la pretemporada, porque el periodo anterior había demasiada gente lesionada. Pero ha sido eso, o sea, el equipo tiene que ser un equipo muy sólido, muy solidario, y eficaz, porque es así como los equipos, por lo menos míos, ¿no? Me gustan que sean. Y hemos ido a eso, o sea, ya tenemos, es el nivel de compromiso que ellos están teniendo, hasta el momento está siendo excelente. Así que ahora es seguir partido tras partido reconfirmando esto, ¿verdad? Porque cada juego es muy difícil y así va a ser el lunes allá en el Campín. ¿Qué tipo de rivales se cuidan? ¿Qué nos puede contar del equipo de Alexis? ¿Cómo lo ha analizado? Un equipo que tiene continuidad a pesar de cambios de jugadores, es un equipo que ya tiene una idea consolidada y que como tal lo hace un equipo para no solo para América, para todos, ¿no? Complicado. Nosotros tenemos lo mismo, o sea, que ser eficaces y reducir sus posibilidades dentro de lo que ellos juegan. Profe, ¿se podría pensar en ese sentido que es un equipo predecible, Equidad, o cómo se trabaja con un equipo o para enfrentar a un equipo como eso? Bueno, lo que pasa es que tiene buenos jugadores, o sea, hay una idea que esa idea, como quiera que se quiera definir, es una idea que les ha dado resultado. O sea, en los últimos torneos han estado siempre clasificando. Entonces es una idea totalmente válida, ¿no? Y después ya cada partido es diferente y hay rendimientos diferentes de los futbolistas que uno no puede enmarcar nada más en que si la bola está aquí va a ir allá, pero aquí, o sea, el juego y el juego tiene su acaso, ¿no? Bueno, hoy es viernes, viajamos domingo, pero creo que ya el profe Felipe Celia acá ya expuso también lo gratificante que es para todos nosotros que esté todo el plantel prácticamente, o sea, alguna cuestioncita como la que le pasó a Pino y esas cosas, pero el plantel está y después ya es situación mía de decidir el domingo cuando viajemos para allá el grupo que viaja, pero sí que ya estamos empezando a planificar en los entrenamientos situaciones en caso de cuando ya vengan los partidos seguidos, porque vamos a necesitar de todos y qué bueno que estén la gran mayoría ya recuperados. Y lo importante es que cada vez se va viendo un equipo más sólido, ¿no, profe? Lo que usted pretende, que es darle esa solidez defensiva que en anteriores partidos no se veía con América. Sí, los jugadores han ido entendiendo, independientemente de cómo queramos armar el medio campo, ¿verdad?
y eso han ido entendiendo, ya sea jugando con tres, ya sea jugando con dos. Los coadyuvantes de esos jugadores ya han ido entendiendo que cuando perdemos pelota tienen que tener un despliegue físico para acompañar más esa compactación defensiva que queremos. Profe, y en el tema de Gustavo Adrián Ramos, que lo hemos visto más como media punta, como haciendo esa labor, ¿qué nos puede decir respecto a las funciones nuevas que ha tenido Gustavo Adrián Ramos? Yo creo que se siente muy cómodo, ¿no? Primero porque ya no recibe tantas patadas. Entonces, creo que ahí ya él tiene más libertad de movimiento para interpretar él de acuerdo a su experiencia y su voluntad física de los espacios que debe ocupar. Así que creo que nos está ayudando mucho en esa situación. Tras el partido pasado, usted dijo que Adrián lo había sacado porque estaba sintiendo el rigor. ¿Para el lunes lo va a poder tener? No. O sea, fue una situación, el caso de él, fue una situación de que tenía una ligera molestia muscular que para nosotros no teníamos por qué, sentíamos nosotros, darle más de 60 minutos. Pero no, para es decir, hay 18 que viajan, Adrián es el número uno. Profe, también debe ser tranquilizante por usted cuando tiene alternativas, caso de Daniel Hernández, Peña, Sneider Mena, por derecha, Vera, por izquierda, ya han funcionado y también están respondiendo. Sí, sí, por eso te digo, o sea, es que esto es un tema de mucha paciencia, ¿no? Y eso yo tengo, mucha paciencia. En saber que los jugadores necesitan su tiempo, más los futbolistas de América, de ese grupo que tiene América, porque son el 70%, 60% han sido futbolistas, son futbolistas que vienen de 3 meses de no jugar, 4 meses de no jugar, 5 meses de no jugar, 2 meses. De no, y para eso, solo la aplicación de ellos en los entrenamientos nos está dando la tranquilidad de que podemos dar continuidad y que cuando a cada quien le llega la oportunidad, pues dentro de nuestra forma de ver esto es agárrala y el otro espera.